Las zonas desérticas no están constituidas únicamente por los conocidos desiertos de dunas, desiertos de arena viva que se desplaza con el viento, también llamados en el norte de África ergs, sino que además hay muchos tipos de zonas áridas, los extensos y extremadamente cálidos desiertos de piedra, denominados también regs. Son diferentes las zonas costeras, donde la humedad generada por el mar propicia que la vegetación sea abundante, los oasis de palmeras datileras, las regiones montañosas y las ventosas llanuras y desiertos en Sáhara Occidental. Para llegar a entender cómo viven los habitantes de estas zonas desérticas, debemos ponernos en su piel y adentrarnos en sus hábitats. Una parte importante de la biodiversidad está formada por los reptiles. Incluso algunas especies de anfibios han logrado adaptarse a estos secos parajes. Queremos contribuir al conocimiento y respeto hacia estos grupos de animales tan injustamente denostados y temidos. Estos tratan de pasar desapercibidos quedándose inmóviles, y muchos tienen colores que les ayudan a camuflarse en su entorno. Cuando no les queda otra alternativa, optan por la huida. La gran mayoría de veces, el temor hacia estos animales se debe a mitos, miedos infundados y falsas creencias, que nada tienen que ver con la realidad, como comprobaremos a lo largo de este documental. Las serpientes huyen ante nuestra presencia, y solo con observarlas nos daremos cuenta de que no hay motivos para temerlas. Si no logran huir, pueden hinchar su cuerpo con aire para aparentar mayor tamaño y disuadir a una posible amenaza. Al sentirse atrapada, intenta proteger su cuerpo enroscándose para que no puedan dañarla. Mucha gente advierte como ofensivo el movimiento de su lengua. La agitan porque es uno de sus órganos sensoriales más importantes. Con ella, captan moléculas de olor del aire e interpretan la realidad. Si se la deja tranquila, al alejarnos y darle espacio para huir, se escabulle rápida y elegantemente de nuestras miradas, escondiéndose en cualquier oquedad que pueda encontrar. La gran mayoría de especies de serpiente no son venenosas. No obstante, incluso las especies que lo son utilizan varias estrategias antes de verse forzadas a morder. Esta víbora de arena roza las escamas laterales de su cuerpo, que están fuertemente aquilladas con este movimiento tan característico para producir un sonido disuasivo llamado estridulación. Si se ve seriamente amenazada, puede optar por el ataque, en este caso de advertencia. No busca morder, sino mostrar su capacidad de defensa. Se lanza una corta distancia y rápidamente se retira. Incluso las serpientes venenosas, si se ven forzadas a defenderse, pueden efectuar los denominados mordiscos secos, en los que aunque lleguen a morder no inyectan veneno, pues a ellas le cuesta mucho energéticamente producirlo y prefieren no malgastarlo. No obstante, siempre puede ocurrir un accidente fortuito. Ante cualquier animal venenoso hay que extremar las precauciones. Los reptiles tienen muchas cosas de las que ocuparse en su día a día. Primero, se exponen al calor hasta alcanzar una temperatura óptima para poder comenzar su actividad. También buscan y defienden un territorio, como hace esta gama común macho con colores azulados. Otro requisito básico es buscar comida. Una vez sabemos esto, podemos quitarnos los miedos e incertidumbres sobre ellos y simplemente disfrutar con los diseños coloridos y fascinantes modos de vida de estas bellas criaturas.
Pero no solo reptiles habitan estos paisajes bañados por el sol. También viven aquí muchas especies de aves, como esta curiosa alondra ibis, Alaemon alaudipes, que se acerca y aleja continuamente de nosotros intentando averiguar qué somos. Igual que ella, vamos a integrarnos en estos paisajes para descubrir las magníficas criaturas que le dan color. Este brillante eslizón ocelado, Calcides ocelatus, decorado con escamas doradas, y este gran y brillante lagarto de cola espinosa, Uromastix nigriventris, se exponen pacientemente al calor. Estos animales se alimentan de vegetales y en su formidable cola almacenan reservas de grasa para tiempos de escasez. Con el paso de las horas, cada vez más reptiles se hallan activos. Vemos a esta lagartija rugosa y a esta culebra de herradura que comienzan a moverse grácilmente por el sustrato ya caliente. El alcaudón real Lanius meridionalis es un eficaz depredador de invertebrados e incluso pequeños vertebrados. Podríamos decir que se trata de una rapaz en miniatura, y si no estamos atentos como él desde su posadero en esta acacia, podemos confundir estas manchas oscuras en el paisaje con un par de rocas. Sin embargo, si nos fijamos bien, nos daremos cuenta de que se trata de dos lagartos de cola espinosa, en la entrada de los refugios de varios metros de longitud que ellos mismos excavan. Uno de los personajes más llamativos de estos entornos es el bulán, Eumeces algeriensis, un eslizón de gran tamaño y salpicado con manchas naranjas. Este busca una posición cómoda para solearse mientras olfatea el aire con su lengua. Un poco por encima, otro de los actores más característicos, el camaleón común, que con sus pausados e intermitentes movimientos, combinados con su coloración, intenta pasar a ser una parte más de un matorral mecido por el viento. Sus dedos fusionados y su cola prensil constituyen adaptaciones a su modo de vida. En cualquier entorno, si nos ponemos al nivel del suelo, podremos encontrar una comunidad fascinante de pequeños animales. ¿Ven algo en esta imagen? Se trata de una singular mantis religiosa en pusa pennata, perfectamente camuflada. A medida que la luz va cayendo, los animales diurnos van finalizando su actividad y se preparan para dormir. Un polluelo se acomoda en el nido, en este caso construido sobre el suelo, debido a que en muchos entornos áridos no crecen árboles. Este curioso micromamífero es una musaraña. Tiene un metabolismo muy acelerado, como demuestra en estas imágenes. Se alimenta de invertebrados y pequeños vertebrados que busca activa y rápidamente, siempre olisqueando el aire con su alargado hocico. Existen muchas especies de salamanquesas o gecos en el norte de África, y la mayoría habitan en sustratos arenosos o pedregosos, pero esta especie sahariana en particular habita únicamente en los troncos de acacias de buen tamaño, en los que se camufla a la perfección. Se refugia en los agujeros practicados en los troncos por larvas de escarabajos. Se trata de la salamanquesa de Hogarth, Tarentola hogarensis, que alcanza un gran tamaño. Un interesantísimo componente de la fauna de la zona. Es asombroso que careciendo de miembros, las serpientes puedan moverse de tal forma. Esta gran culebra de herradura comienza a buscar un refugio donde pasar la noche. Y el fin del día da paso al turno de los seres crepusculares y nocturnos. La víbora de arena, Cerastes vipera,
comienza su recorrido por las dunas. Se trata de una de las especies de reptil mejor adaptada a la vida en zonas arenosas. Su particular movimiento lateral constituye una buena forma de desplazarse sobre este terreno. Otro singular comportamiento es este que observamos. Con unos elegantes movimientos del cuerpo, la serpiente se va enterrando, tanto para acechar a sus presas como para esconderse bajo matorrales cuando está inactiva. El último movimiento es para enterrar la cabeza. Expulsa aire por las fosas nasales para despejarlas y con otro ligero movimiento deja los ojos por encima del sustrato para poder ver. Otro ofidio que se activa con el crepúsculo es la culebra diademada del Magreb, Sphalerosophis dolichospilus, considerada una de las serpientes más bellas de la zona. Sus colores asalmonados y su diseño de manchas hacen de ella un precioso animal que habita exclusivamente la región del Magreb. Otra especie de culebra diademada, Sphalerosophis diadema, que habita en zonas saharianas, sale de su refugio diurno. En la franja costera, una culebra de cogulla, Macroprotodon brevis, se desplaza probablemente buscando alguna presa. Esta pequeña especie lleva un modo de vida muy oculto, ya que pasa gran parte del tiempo en galerías o bajo piedras, saliendo al atardecer. Está especializada en depredar reptiles, tales como culebrillas ciegas, eslizones o lagartijas. Los solífugos poseen unos pelos sensoriales muy sensibles a cualquier estímulo. El roce de una pequeña oruga basta para ponerlo en situación de alerta. Este ha capturado un arañalobo. Estos arácnidos, de curioso aspecto, están considerados los artrópodos terrestres más rápidos. Ello, junto a su formidable mandíbula, hacen de ellos unos depredadores extraordinarios. El sol se esconde. Los escarabajos cazadores del género Anthia y un erizo del desierto, Paraequinus aethiopicus, aparecen de la nada junto con el resto de animales que se mueven bajo la luna. Las búsquedas de diversidad nocturna siempre se dilatan muchas horas en la noche. Este es el turno también de numerosas especies de invertebrados, como los escorpiones del género Otentota. Insectos sociales como las termitas, que se afanan en llevar restos vegetales a su vivienda. Igual que estas hormigas que también gustan de recoger semillas. Y en el otro lado de la cadena, esta arañalobo acaba de capturar una hormiga alada. A la vez, una gama ya está acomodada en una grieta para pasar la noche. Este sapo moruno, Amietofrinus mauritanicus, disfruta del frescor del agua. Este individuo muestra unos bonitos ojos dorados. En las zonas húmedas como esta, pueden escucharse los cantos de diferentes especies de anfibios. Justo por encima del agua, se desarrolla un fenómeno asombroso. Las libélulas, en su primera fase, llevan una vida acuática. Esta ninfa se va alimentando y cuando crece lo suficiente, sale del agua y ocurre una metamorfosis, emergiendo la libélula adulta y extendiendo sus alas por primera vez.
Uno de los integrantes más carismáticos de las zonas áridas del Magreb es la víbora cornuda, Cerastes cerastes. Representa el mismo rostro del desierto. Y aunque nos pueda parecer muy llamativa debido a sus escamas en forma de cuernos, cuando permanece inmóvil pasa totalmente desapercibida. Igual que otras víboras, emplea su cola, de color diferente al cuerpo, para atraer a la presa en determinadas circunstancias. Se enrosca, permaneciendo estática, y ante la visión de una presa, mueve la cola a modo de señuelo, imitando a un gusano para captar el interés del animal cercano. Esta versátil especie habita desde zonas arenosas a desiertos de piedra e incluso zonas montañosas áridas, y se desplaza con el peculiar movimiento lateral. Esta serpiente pertenece al pequeño porcentaje de víboras cornudas que presentan un morfotipo sin cuernos, denominado mutila. Pero la especie sigue siendo la misma. Curioso, ¿verdad? Uno de los gecos más emblemáticos de la zona es el geco de casco. Los reptiles tienen unas escamas que cubren sus ojos, llamadas escamas oculares. Los gecos las mantienen limpias usando su lengua. El sapo verde norteafricano es una de las especies de anfibios que mejor se ha adaptado a estas zonas áridas. Tiene unos llamativos ojos verdes. Y aparece en escena una de las especies de reptil más rara de toda la región, la llamada víbora de escamas aserradas o gariba, X. pyramidum leucogaster. Se trata de una víbora muy particular, con la cabeza redondeada y grandísimos ojos. Una de sus presas más singulares son los escorpiones, pero también se alimenta de roedores y saurios. Las escamas laterales poseen una quilla aserrada y orientada de tal forma que al rozar unas partes del cuerpo contra otras produce un sonido intimidatorio muy audible. Aunque se trata de una de las serpientes con veneno más potente de toda África, durante esta grabación no intentó atacar ni una sola vez. Otro fascinante saurio nocturno es el geco elegante del norte, Stenodactylus mauritanicus. Presenta unos ojos muy llamativos y su diseño recuerda al de un felino salvaje. La noche va llegando a su fin y la vida nocturna se va retirando. Encontrar una maravillosa criatura perfectamente posicionada en su hábitat es inolvidable para un naturalista. Esta joven y preciosa víbora cornuda permaneció estática toda la noche. Incluso habiendo amanecido, permanecía igual. Amanece y observamos que la arena ha sido testigo de la actividad de la noche pasada. Nos muestra los rastros y huellas de los animales que por allí pasaron. Rastros de gerbos, de escarabajos, de escorpiones y arañas. Animales que durante las horas de sol no pueden encontrarse. Un tipo de rastro en particular, lineal con pequeñas huellas a cada lado, delata la presencia en esta zona de lagartijas, que se desplazan arrastrando su larga cola. Esta bella lagartija de color dorado es una lagartija de merzuga, Acantodactylus dumerili, que se solea tranquilamente confiando en su coloración, igual a sustrato sobre el que vive. Las collalbas negras de Brem nos dan los buenos días. Son unas aves muy atentas y curiosas que se aproximan mucho para observarnos de cerca. En los desiertos de piedra del interior, la vida es muy dura y cualquier recurso se convierte en el mayor tesoro que pueda tener ante sí un ser vivo. Cada gota de fluido y cada resto orgánico son aprovechados hasta el final. Fijémonos en esta curiosa planta. Toda su morfología está modificada para poder aprovechar el bien más preciado en estas regiones del planeta. Sus tallos son literalmente estructuras para almacenar agua. Además,
Opophytum zurcaufi presenta flores bien visibles y atractivas para atraer a cualquier posible insecto polinizador que sobrevuele los alrededores. En cada especie podemos ver adaptaciones a la escasez de agua. Esta Kleinia anteuphorbium presenta tallos áfilos, sin hojas, para evitar la pérdida de agua por transpiración a través de estas. Parecida es la estrategia de esta euforbia, que va perdiendo hojas a medida que crece su tallo y va formando un tronco suculento para almacenar agua. La euforbia equinus posee látex tóxico, con lo que defiende la preciada agua almacenada en su interior con espinas y sustancias cáusticas. Las conocidas y características acacias crean una barrera difícil de traspasar desarrollando espinas de gran tamaño para proteger sus brotes verdes ante los animales herbívoros. Si nos perdiéramos en el desierto, deberíamos evitar la tentación de comer los frutos de la tuera, pues su pulpa es muy tóxica. El algodón de seda, Calotropis procera, se defiende de los herbívoros segregando látex que contiene calotropina, una sustancia tóxica. Sus frutos contienen un algodón que se usa para elaborar hilos de coser, alfombras y cordones. Percularia tomentosa también segrega látex. Los conocimientos saharauis dicen que sirve para aplicarlo sobre picaduras de escorpión o mordedura de serpiente. Nos adentramos en Sáhara Occidental, donde nos recibe un fuerte viento que, sin embargo, no desanima a estos espectaculares lagartos negros y amarillos a exponerse al sol. Los Uromastix dispar pueden resultar llamativos por sus bandas amarillas, con las que este macho nos hace señales, o bien pasar inadvertidos confundiéndose con el entorno. Una estrategia que usan muchos animales para huir del calor del suelo es trepar sobre la vegetación. Ante una señal de peligro, se apresuran a internarse en las galerías que excavan. Aunque este entorno sea muy duro y aparente no tener ni una sola sombra, estos animales se han adaptado con éxito a él. No obstante, la lluvia es un plato de buen gusto para todos sus habitantes, y la vegetación puede mostrarse más espléndida que nunca, en multitud de formas y tamaños, como esta bella siempreviva Olimonium, cuyos pétalos nunca parecen marchitarse. Sorprendentemente, esta rosa de Jericó no está muerta. Cuando cae lluvia sobre ella, se abre y reverdece. En el este de Marruecos encontramos esta planta de extraño aspecto, Fredolia aretioides, que presenta unas hojas apretadas y endurecidas. También un eslizón ocelado de buen tamaño. Una culebra de herradura con diseño manchas, un animal inofensivo y que debería ser bien apreciado por los pobladores locales, al ser extremadamente eficaz en el control de plagas de roedores. Y otra de las especies de ofidio de los que poco se sabe en la zona, la culebra de cogulla Macroprotodon abubakeri, que exhibe una contrastada y brillante cabeza negra. La vida florece en las zonas áridas, con mil formas y colores. Con cientos de comportamientos y adaptaciones. Animales, plantas y sus infinitas relaciones. Llevan viviendo así cientos de años. Viendo toda esta diversidad, podemos vislumbrar fácilmente que nosotros somos simplemente una especie más sobre el planeta.
solo una entre miles de millones de organismos. Y de forma natural, deberíamos saber apreciar y respetar al resto de especies. Deberíamos saber que no hace falta ni es lógico destruir el lugar donde ellos viven para hacernos nosotros un hueco en este amplio planeta. Ninguno de los seres vivos de la Tierra tiene otra casa. Y cada pieza del puzzle que quitamos, debido a nuestras torpezas y descuidos, constituye un error irreparable y una grandísima pérdida. Por último, nos gustaría hacer mención especial a uno de los grupos de animales más injustamente castigados y menospreciados, las serpientes, que bajo una luz libre de falsos mitos y miedos pueden ser vistas sencillamente como unos animales más. Unos importantes componentes de cada ecosistema. Son de mil formas y colores, y no se puede negar la belleza en los diseños de sus escamas. Y sean como sean, su forma de desplazarse y sus modos de vida son fascinantes. Esperamos que para su tranquilidad y la de ellas, retomen sus paseos al campo con una renovada actitud sobre estos extraordinarios animales.